Una ambulancia del SEM atendió a la persona afectada y la trasladó al CUAP San Félix. Un vecino de Sabadell resultó herido por la mordedura de un perro de raza potencialmente peligrosa, según ha informado la policía municipal. Entre las 11h y las 12h del pasado miércoles, 2 de octubre, el cuerpo policial recibió la alerta por la mordedura. También se avisó que la persona herida requería la asistencia de una ambulancia para el cuidado de sus heridas en una mano. Una ambulancia del SEM asistió la persona mordida en el lugar de los hechos, un hombre de 49 años, y la trasladó finalmente al CUAP San Félix. Sin rastro, aunque intervino una unidad de la policía municipal, no se pudo localizar al perro ni a la persona que suponemos lo conducía, explican desde la policía local de Sabadell.